Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Que no soy.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Thank you.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Empezamos, Claire. ¿Me dices, Claver, ya? Ya, ya. Hable. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al segundo día de estas jornadas, a nuestra segunda temporada de la Red ILA, un proyecto ilusionante que hoy realmente queremos compartir con ustedes una gran experiencia, una vez más, sobre todo porque hoy vamos a trabajar nuestras fronteras. Me gustaría en la mañana de hoy decirles e invitarles a todos y a toda la ciudadanía, a los estudiantes, a las estudiantes, a nuestros compañeros profesores y profesoras, que podamos hoy tener un ejercicio de reflexión conjunto en lo que va a ser hoy una linda jornada, porque creo que hablar de nosotros y de nosotras siempre va a ser bastante importante. Me gustaría en el día de hoy iniciar contándoles un poco que este es un conjunto de organizaciones. Ayer nos preguntaban varias veces qué es la Red ILA, y les voy a decir, la Red ILA es un conjunto de investigadores e investigadoras. Ayer ya vimos un grupo, hoy veremos otro segundo grupo de investigadoras expertas en temas de género, expertas en ciencias sociales y en esta ocasión expertas en estudios migratorios y de fronteras. Por ello, la Red ILA se asocia en el día de hoy con todas las organizaciones que la componen para esta jornada. Y les contaré que tenemos como organizadores desde este conjunto el Centro de Estudios para la Igualdad del Cono Sur, la Universidad de San Martín en Argentina, la Universidad de Roraima en Brasil, que ayer participó con nosotros, la Universidad de Huelva, España, la Universidad Central de Venezuela, que estará con nosotros en el día de hoy, la Universidad Wilfrid Laure de Canadá, quien estará con nosotras hoy también, una investigadora, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estará también la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con una segunda investigadora, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, Ecuador, y la Universidad de Querétaro de México. Este es el grupo de investigadoras que componen nuestro Reflexiones en la Mañana en los tres días de jornada, pero también esta vez la Universidad Simón Bolívar desde los grupos de investigación Altos Estudios de Frontera en Cúcuta, desde donde hoy se transmite nuestras segundas temporadas, y el grupo de investigación Estudios de Género, Familia y Sociedad de la sede de Barranquilla se han juntado, han unido esfuerzos para decir cómo vamos a reflexionar en torno a nuestra frontera colombo-venezolana. También contamos hoy con unas redes, que es la Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana, la Red Latinoamericana de Estudios de Fronteras, REFALET, y la Red de Investigación en Asuntos de Frontera. Es un consorcio conjunto en el que vamos nosotros a acompañarnos y acompañarnos, porque la situación de los estudios de fronteras es claro, que es una necesidad urgente. Aparte de nuestro grupo de investigación, tenemos también los programas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, tanto en la sede de Barranquilla como en la sede de Cúcuta, las maestrías de familia, que creo que van a ser claves para nuestro proyecto y para nuestros procesos, y sobre todo para momentos de la pospandemia, porque creo que va a ser altamente necesario cómo reconstruir el tejido social. Por lo tanto, la maestría en familias de la Universidad de La Guajira está acompañándonos en la mañana de hoy, y la maestría en familias de la Universidad Simón Bolívar. Los programas académicos de Derecho, Psicología y Trabajo Social, los semilleros de investigación, a los cuales felicito por su participación activa en estas jornadas, sobre todo porque los vamos a necesitar. Yo creo que a veces no nos gusta hablar de generación de relevo, pero sí,
creemos que en los semilleros de investigación van a estar las personas que tomarán después las reflexiones y seguramente lo harán desde otros enfoques y desde otro sentido, tal vez en otro momento, pero los semilleros de investigación siguen siendo claves para la formación en las universidades. En el día de hoy vamos a tener como conferencista a la doctora Matimar León. Ella es magistra en estudios de la mujer en la línea de investigación de derechos sexuales y reproductivos y violencia contra las mujeres de la Universidad Central de Venezuela. También va a estar con nosotros la doctora Masaya Llavaneras Blanco, doctora en gobernanza, línea de investigación, economía, políticas sobre la igualdad de género en el ámbito nacional, regional y global de la Universidad Wilfrid Laurier de Canadá. La doctora Neida Albornoz Arias, doctora en ciencias sociales y jurídicas, la línea de investigación estudios sociales y culturales de frontera de la Universidad Simón Bolívar de la sede Cúcuta. Y vamos a tener también a alguien que dice que se quiere presentar ella misma y yo solo la voy a presentar como la Chama. Ya verán ustedes, entonces, cómo la Chama es la persona que va a estar acompañándonos en estas reflexiones en el día de hoy. Con ello, es decirles y con el reconocimiento a todo el equipo que nos ha acompañado, es posible que hoy desde esa pantalla donde ustedes nos están observando desde sus casas, allí desde la intimidad que nos ha llevado esta pandemia a habitar, queremos decirle que realmente es un compromiso y un conjunto, lo que quiere decir que aunque estemos confinados, la vez pasada decíamos confinadas más no silenciadas, esta vez decimos estamos confinadas, pero no estamos aislados y aisladas. Y este es el mensaje que queremos llevar en el día de hoy con toda nuestra población en las líneas de frontera, con las mujeres migrantes que hoy habitamos, ya sea de este lado, del otro lado, en cada espacio de frontera, decirles, hoy estamos confinadas, pero no estamos aisladas. Yo quisiera reflexionar en torno a algunos elementos y antes de iniciarlo les voy a decir que hoy está ya el link de las inscripciones, ayer fue excelente, nos han llegado todas las inscripciones y en sus pantallas están los comentarios y así podemos ir escribiendo los comentarios, las preguntas y lo vamos a ir respondiendo ya sea en el contexto de la conferencia o posterior a nuestra conferencia. No se quede sin inscribirse para que pueda llegarle vía correo su certificado de haber asistido a la segunda temporada de la Red ILA. Me decía, en algunos elementos y en algunas reflexiones, quisiera hoy decir por qué la Red ILA, que quienes hoy y desde ayer ustedes están viendo en sus pantallas, este grupo de investigadoras que trabajan y se han dedicado su vida investigativa a trabajar temas de migración y fronteras. Les decía, una de las características, creo, es que algunas hemos sido migrantes, sino la mayoría, y no solamente se migra en espacio geográfico, también se migra desde muchos elementos, y desde esos elementos, ¿verdad?, queremos no solo centrarnos en estudios de migración, sino ¿por qué es importante también analizar las zonas de fronteras? Realmente, nosotros desde el año 2018, les cuento un poco, trabajamos un proyecto que se llama Migración con Ojos de Mujer en esta red. Bueno, la mayoría de todas las investigadoras somos mujeres en esta línea y dedicadas a migración y análisis de frontera. Habíamos analizado o analizamos por qué era importante, y desde ayer lo dijimos, analizar la migración sur-sur. ¿Por qué también las mujeres desde América Latina nos teníamos que iniciar en unos procesos y desarrollar procesos de migración y sobre todo de nuestras experiencias migratorias y de las experiencias de migración de las otras mujeres de América
latina y sobre todo de las migraciones del sur, porque siempre los estudios de migraciones habían estado analizado desde el norte. Siempre la migración había estado siendo analizada desde el norte y no habían unos elementos o unas referencias que nos dieran cómo están siendo las migraciones intrarregionales, pero también nuestras voces como mujeres. Y entonces hemos dicho, ¿pero por qué esa mirada? ¿Por qué lo vamos a hacer? Y bueno, porque realmente esta migración realizada por las mujeres, primero, tienen que demandar miradas múltiples. No somos todas iguales cuando migramos. No somos un conjunto en el que se pueda meter solamente en una categoría de migración, porque nosotras también estamos atravesadas por múltiples realidades y también, sobre todo, necesitábamos realmente reconocer y que se nos reconociera que hay contextos diversos en relación al fenómeno de migración, pero sobre todo lo que nosotros queríamos también analizar es cuál era la realidad de esas zonas fronterizas. Muchas veces los estudios de migración lo que habían hecho era estudiar el fenómeno migratorio, pero no las zonas fronterizas y no esas zonas transnacionales y la habitabilidad que hay en las zonas fronterizas. Y por lo tanto, era importante no solo desde una mirada de migración, sino desde una mirada de frontera, que es lo que nos convoca en la mañana de hoy para analizar lo que hemos llamado las demarcaciones, las identidades y las entidades. ¿Y qué quiero decir con ello? Es decir, si bien sabemos, y ayer lo decíamos, tenemos cuidados transnacionales, tenemos nuestras almas divididas, cuidamos aquí y allá, ¿verdad? Lo que vamos a analizar entonces es esas identidades fronterizas. Yo creo que las que tenemos aquí tenemos una experiencia de todas y ya les vamos a presentar a cada una, porque creo que nuestra experiencia migratoria también construye o reconstruye nuevas identidades, pero también qué pasa con las entidades gubernamentales y sobre todo en este marco de pandemia. Yo quisiera iniciar porque le voy a dar paso a la chama y la chama me dice que quería iniciar porque ella está, se le está dando por escribir poemas. Y yo le decía que coincidentemente nuestro libro Migración con ojos de mujer inicia con un poema. Yo quisiera leerlo porque muchas veces nos sentimos así las que hemos tenido esta experiencia migratoria. Y dice, armar tu vida, irla haciendo rompecabezas, conjurar el futuro, construir la esperanza. Aunque a veces te sientas marchita, cerrada, envuelta en noche, amarga, pulsante en tu centro, sabes que siempre habrá sol para revivirte, zarandearte, para que levantes la cabeza y volvás a sonreír, a estar con esa fuerza vital que te asemeja a Malinche o al Cortés. Cuando secos y mustios persisten en las cortezas vegetal, de que habrá de llegar el día en que te despertarás florecidos, vibrantes, llenando el campo con sus llamaradas naranjas amarillas cuando pase el tiempo de las vainas y de las ramas secas. Un poema de Yoconda Belli, que va a plantearnos la experiencia de hablar hoy de nuestras fronteras y hacerlo desde la experiencia de mujeres venezolanas, colombianas y colombo-venezolanas. Bienvenidas a esta nueva jornada. Le doy paso en este momento a la chama. Yo la voy a presentar así porque es nuestra chama en toda la red ILA. Bienvenida, Dayana. Y ella se llama Dayana Fernández Mato. Nadie la conoce así, la conocen como la chama. Y bienvenida. Dayana, ¿nos escuchas? Bueno.
Dayan en este momento se ha ido de la conexión, tiene problemas para conectarse. No obstante, entonces vamos a mientras se conecta, le vamos a dar el paso a que nos dé su saludo. Madimar León desde la Universidad Central de Venezuela y desde Caracas en el día de hoy. Bienvenida, Mati. Hola, María Noemí. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta invitación de compartir contigo, de participar en estas jornadas e intercambiar un poquito lo que estamos haciendo desde Venezuela en este contexto actual, crítico, complicado, pero que pese a todas estas adversidades, estamos al frente continuando, haciendo investigación, manteniendo espacios, conservando, bueno, algunas cosas valiosas para poder reconstruir nuestro país. Y bueno, contenta de estar con ustedes acá en esta mañana de hoy. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a darle a Dayana. Dayana. Dayana, buenos días. Bueno, mientras Dayana organiza nuevamente su audio, todo lo que pasa en directo, le damos entonces la bienvenida a Masaya y le vamos a decir a Masaya que es una venezolana que hoy representa a una universidad canadiense, pero que lo va a hacer desde Oslo, Noruega. Bienvenida, Masaya, a lo que se llama una verdadera experiencia migratoria online. Hola, bueno, muchas gracias. Yo muy contenta de estar aquí conversando con ustedes y escuchándolas también, aprendiendo. Y sí, bueno, claro, yo soy doctora por la Universidad Wilfrid Laurier de Canadá en gobernanza global, pero bueno, la vida me ha traído a Noruega, entonces es una experiencia bastante transnacional con el corazón pues también muy centrado en Venezuela y la mente también. Entonces, muy contenta de tener este espacio con ustedes. Muchas gracias. Hola, Neida. Muy buenos días. Neida Colombo, venezolana y desde Cúcuta, donde se está retransmitiendo esta segunda temporada, nos saluda desde casa, Neida. Sí, gracias, María Noemí. Buenos días a todos y a todas. Para mí es grato estar nuevamente en este espacio virtual compartiendo este segundo día de las sextas jornadas de innovación e investigación de la red ILA, Género, Frontera y COVID-19. Y igualmente agradecida, un saludo a todos nuestros profesores de la sede Cúcuta, sede Barranquilla, de las universidades también que nos acompañan, universidades de la región fronteriza, tanto del lado venezolano como colombiano, y las redes que ya María Noemí mencionaba antes, las redes de movilidad humana y de estudios de frontera. Bueno, de verdad muchas gracias a todos y bueno, bienvenidos a esta segunda jornada. Muy buenos días. Le damos la bienvenida a una de nuestras compañeras, Francesca Cargalo, desde México, que ella es nuestra conferencista mañana, pero le dijimos, ¿te quieres conectar? Y ella está aquí. Buenos días, Francesca. Hola. Te digo que estamos retransmitiendo desde la Universidad Simón Bolívar, desde la sede Cúcuta, y te queremos escuchar tu saludo. Hola, hola, estoy súper interesada y muy contenta de verlas, porque eso de estar encerradas no nos gusta a nadie. Bueno. Gracias. Gracias, Francesca. Quiero saludarlas. Un abrazo y
y puedes seguirnos, aquí estamos internamente siguiéndonos, así que si nos acompañas en el transcurso de la charla, pues te lo vamos agradeciendo y en algún momento por aquí por el chat nos dice, bueno, y nos ayudas a participar. Les digo que Francesca será nuestra conferencista también mañana, una mujer experta en lo que es migrar y sobre todo la vida en fronteras. Gracias, Francesca. Un gran abrazo. Gracias a ti. Tayana, queremos saber si ahorita ya sí puedes escucharnos. ¿Daya? Bueno. Dayana hoy ha tenido dificultades para la conexión. No obstante, vamos a iniciar. No te escuchamos, Daya. Vamos a iniciar hoy nuestra charla con la doctora Masaya Llavaneras. Y en el día de hoy el ejercicio central, ¿verdad?, va a ser lo que está pasando o cómo estamos mirando la zona de la frontera colombo-venezolana en este contexto de pandemia, pero también desde una experiencia vista, desde un ejercicio analizado, ¿verdad?, desde el contexto donde Masaya está viviendo, pero como bien lo dijo ella al presentarse, tiene su corazón en Venezuela, su pensamiento en Venezuela. Así que bienvenida, Masaya, a nuestras jornadas. Bueno, muchas gracias. Muy contenta, como les decía, de estar aquí con ustedes. Además de ser venezolana y feminista inmigrante, también me dedico a estudiar las migraciones, ¿no? Y tengo, justamente, vengo acompañando también los procesos migratorios de mujeres entre Haití y República Dominicana, y por supuesto los procesos migratorios de las mujeres venezolanas. Entonces es un poco con esa experiencia y con ese proceso de investigación y de experiencia vital que vengo a conversar con ustedes. Primero, pensando un poquito en el título que le pusieron al panel de trayectorias espaciales, habitabilidad y resistencias en el contexto de género, fronteras y COVID, se me ocurrieron un par o surgen un par de puntos que les propongo, y bueno, ojalá sirvan también de base para seguir conversando el resto de las que estamos acá juntas. Una es la idea de pensar en las resistencias en conjunto con las movilidades, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, que la movilidad es una forma de resistencia, una forma de sobrevivencia en contextos en que los recursos para la reproducción social han sido agotados, ya sea por deficiencias a nivel de política pública, a nivel comunitario, a nivel de Estado o incluso a nivel personal del hogar o del entorno. Entonces, pensar en la movilidad como una estrategia para superar justamente ese agotamiento de los recursos para la reproducción social y para mantener las condiciones de vida, para sostener las condiciones de vida. Entonces, de esta manera podemos pensar, por ejemplo, en las movilidades venezolanas, especialmente las que son sur-sur y las que están ocurriendo por tierra o han ocurrido por tierra a partir de 2015 en particular, como estrategias de resistencia a condiciones de vida que no satisfacen o que no son sostenibles para las personas. En este contexto, la gente inicia un proyecto migratorio, que es un proyecto abierto, que es un proyecto muchas veces inmediatista, por eso tiene un elemento fuerte de sobrevivencia, y se inicia el proceso migratorio con esa base muy, digamos, centrada en la sobrevivencia, como una forma de resistencia también a unas condiciones adversas. Esto no es una situación o esta caracterización de movilidad como resistencia y sobrevivencia no es una caracterización única para Venezuela, es una caracterización, por ejemplo, muy presente en las experiencias de movilidad sur-sur, por ejemplo,
en las movilidades de Haití a República Dominicana, por ejemplo, que son movilidades que también se dan por tierra, muchas veces incluso a pie, y que además tienen un elemento de alguna circularidad, ¿no? Son comunidades, además, en las fronteras que están muy integradas, gente que tiene familia de un lado y del otro, en las comunidades transfronterizas, por ejemplo, como también hay estas movilidades por territorios más extensos. Ahora bien, pensando en el COVID-19 como contexto actual, nos presenta retos muy específicos a esta lógica de pensar la movilidad como un acto de resistencia y sobrevivencia. ¿Por qué? Uno, y de eso hablaban mucho las compañeras que conversaron ayer y formaron parte de los paneles, hay un recrudecimiento de las fronteras. Las fronteras que siempre son procesos bastante violentos globalmente y que han estado además en un proceso de recrudecimiento global muy claro desde el 2001, desde la caída de las Torres Gemelas. En este momento, pues, se han erigido potentemente en esta suerte de cuarentena generalizada en que nos hemos ido encontrando como planeta, ¿no? Es una de las primeras cosas que se hicieron a nivel global y es una de las cosas que ha pasado en la frontera colombo-venezolana, como el resto de las fronteras de Venezuela. Entonces, en este contexto, las movilidades se enfrentan a un proceso de frontera recrudecida que no solo además afecta a la comunidad venezolana en Colombia, sino en el resto de Sudamérica, donde también se encuentra gran parte de las personas venezolanas que han migrado. Y esto además se aúna al aislamiento más pequeñito, al que conocemos todas, porque estamos todas encerradas en alguna u otra medida, cada una en su contexto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa el aislamiento social y la cuarentena cuando uno está iniciando un proceso migratorio o es parte de una comunidad emigrante o una diáspora que es bastante reciente? Pasa que tenemos redes sociales, redes sociales no como estas por internet, me refiero, sino a las sociales materiales, comunitarias, menos fuertes. Y hablando no solo de las fronteras como espacios específicos, por ejemplo, en las inmediaciones de Cúcuta, sino en la experiencia migratoria en espacios más amplios, tenemos redes sociales más frágiles, tenemos menos recursos que nos permitan sostenernos, por ejemplo, con la pérdida de trabajo, con la pérdida de fuentes de ingreso, y hay una gran dependencia, y esto es muy claro en la situación de muchas personas venezolanas en Colombia, una gran dependencia en la economía informal. Entonces, ¿qué pasa cuando no se puede salir a la calle por razones de salud pública y no se puede entonces percibir ingresos y tienes muy pocos recursos comunitarios sobre los cuales basarte, ¿no? Entonces aquí el tema de las fronteras nacionales y además las fronteras más físicas del aislamiento social coliden y afectan en especial a las personas migrantes, en situación de irregularidad que no han logrado por razón que fuera tener una regularización de su situación legal en el país donde se encuentren. Eso entonces genera de nuevo, el agotamiento de los recursos necesarios para la reproducción social. La primera, el punto de partida del proyecto migratorio se encuentra con el mismo reto, digamos. El reto, por decir una palabra pequeña, es enorme, el mismo obstáculo. Entonces, el proceso migratorio, y eso es lo que yo planteo, por ejemplo, también en el caso dominico-haitiano, el proceso migratorio se retoma, el proceso de movilidad humana se reinicia en respuesta al agotamiento de los recursos para la reproducción social. En el caso actual, hay 50.000 venezolanos y venezolanas que están retornando, o que ya han retornado, de hecho, porque se agotaron los recursos para ellos sostener las condiciones de vida, ellos y ellas.
Y allí se nos presenta, no, la situación actual nos presenta además nuevas, digamos, nuevas incógnitas, nuevas preguntas y nuevas reflexiones, porque se inicia el proceso de movilidad una vez más, las personas están procurando reentrar en un contexto en que las fronteras están cerradas, hay muchas personas que se han quedado varadas en el proceso de tratar de retornar a casa, y a la hora de entrar, a quienes han podido entrar, se enfrentan a un proceso de cuarentena que está altamente securitizado, está siendo vigilado, en muchos casos está en manos de la Guardia Nacional, esta cuarentena a la que están sujetos y sujetas las personas que retornan, y nos encontramos entonces en un momento en que la frontera no solamente está erigida para él o la migrante, lo cual ya es problemático en sí mismo, sino incluso para quien es ciudadano o ciudadana, ¿no? Las condiciones de retorno y la forma en que ocurren están generando cada vez más fricciones también, y nos presentan de nuevo la pregunta en relación a cómo se sostienen las condiciones de vida. Este tema, estas fricciones a las que me refiero, por ejemplo, están en la referencia de hace poco del secretario de Gobierno del Estado Zulia, refiriéndose a las personas retornadas como armas biológicas, por ejemplo, donde entonces ya la propia ciudadanía que está retornando en búsqueda de sostener su propia existencia está, pues, nombrada como una posible amenaza, ¿no? Entonces ya no solamente el otro es el migrante, que ya además es suficientemente duro para quien migre, sino también es quien retorna. Y yo creo que en ese sentido COVID nos confronta muchísimo, no solamente entonces con este tema de cómo sostener la vida, sobre todo en situaciones de informalidad y en situaciones donde las políticas públicas y de protección social son tan débiles tanto en el país en el que se pertenece como al país al que se llega, tanto en condición migrante como en condición de ciudadano o ciudadana, también nos confronta con el tema de los derechos políticos de las personas, ¿no? ¿Qué significa pertenecer? ¿Cuál es el costo de pertenecer? ¿Y qué implicaciones tiene esto en términos de cómo subsistimos, ¿no? Y entre otras cosas, yo creo que es un llamado también a reflexionar en términos de la responsabilidad del Estado de garantizar las condiciones para la reproducción social como punto de partida. Si las condiciones están dadas, tanto para quien llega como para quien nació en esa tierra y allí pertenece legalmente, para que se sostengan las condiciones y la movilidad sea más bien una elección hecha en libertad y no forzada, digamos, por las condiciones sociopolíticas y económicas que fuerzan estos procesos en condiciones de precariedad. Bueno, esa es mi intervención, es muy breve, espero que sea de utilidad para lo que ustedes están pensando. Yo quisiera allí, por ejemplo, añadir y señalar, porque ante todo yo soy feminista, que si bien no estoy hablando específicamente de las mujeres migrantes, estoy hablando de mujeres y varones migrantes, en este caso, digamos, a grandes brochazos, la reproducción social es un tema que las mujeres y las feministas no solamente hemos señalado y subrayado históricamente, sino que además nos ha responsabilizado, hemos sido responsables socialmente de estos procesos. Entonces, hablando ya de la reproducción social como un punto de partida, yo creo que es un aporte feminista importante a cómo podamos pensar estos procesos. Muchas gracias y bueno, estoy emocionada de escucharlas a ustedes y espero que podamos escuchar a Dayana también. Un abrazo. Muchas gracias, Masaya, desde Oslo. Por esas reflexiones iniciales, y les quiero presentar a Dayana y a Francesca, y les voy a presentar también como a las dos para decirles que escritoras. A Francesca le voy a decir, pues mira, tú que escribes, ya tienes a otra escritora aquí al lado, porque como ha dicho Dayana, en esta cuarentena
una gran amiga, y todos la conocemos como la Chama. Le podemos decir que yo sí la quiero presentar desde el cariño por ser una juequipera, amiga, hermana, que nos conocimos por allá por España hace mucho rato, y la única que le llama Dayana es mi nieta, pero todas la conocemos como la Chama. Y la Chama hoy está en cuarentena en Barranquilla, pero es una mujer que está cuidando a ambas partes. Entonces, les quiero presentar a Dayana y sus reflexiones. Bienvenida. Bueno, muy buenos días. Me disculpo por todos los inconvenientes. Esto es las dificultades de la virtualidad, ¿verdad? Pero aquí estoy. Y no podía faltar yo, la diosa Fortuna no me iba a dejar que yo no estuviera presente hoy con, parafraseando a Marcela Lagarde, a mis socias de vida, pero sobre todo a mis paisanas y a mis hermanas, y acompañadas con Francesca Gargallo. Imagínense qué lujo el que tenemos nosotras aquí el día de hoy. Entonces, por supuesto, contentísima de estar aquí, y bueno, yo creo que esto es un hecho noticioso que, si los medios de comunicación no se ocuparan únicamente del tema de la migración en negativo y lo vieran en positivo, es decir, cuatro venezolanas en distintas partes del mundo pertenecientes a las diásporas venezolanas hablando de migración desde la academia. Esto es una cosa muy importante, ¿ok? Entonces, y yo estoy súper contenta de estar aquí, de compartir con cada una de ustedes. Quiero dar mis agradecimientos, yo sé que María Noemí los dio, pero yo siempre lo hago porque yo estoy muy agradecida con la Universidad Simón Bolívar por la oportunidad que me dio de estar aquí, de que siempre me he sentido acompañada a María Noemí como amiga, como coequipera, como parte de la red ILA y además como parte del grupo de investigación Género, Familias y Sociedad de la Universidad Simón Bolívar. Y yo quiero darle un agradecimiento particular a todas mis compañeras del grupo, porque todo esto, María Noemí es ¿verdad? La coordinadora de todo esto, pero detrás de todo esto hay un trabajo muy, muy grande, donde están las dos jóvenes investigadoras que son la médula espinal de eso, que es Paola Ríos y Cires Consuegra, pero también está el equipo de mujeres, somos en total 12 mujeres en el grupo de investigación. Voy a decir sus nombres porque siempre me parece importante darles el agradecimiento, porque siempre me han recibido muy bien. Yomaira García, Lourdes Albor, Yolanda Morales, Emma Doris López, Angélica Orozco, Margarita Cardeño, Patricia Ruiz, Selene Ariza, María Victoria Quintero, Jennifer Castillo, al joven investigador Elmer Agualimpia y a mi semillero Samuel Vega, porque es todo un equipo, ¿verdad?, que estamos trabajando allí. A mis amigas de la red ILA, de tantos años de amistad, usando además un término que a mí me gusta mucho, de un autor barranquillero, como somos sujetas sentipensantes, porque no nos basamos nada más en la cabeza, sino en los sentimientos, y eso es lo que nos ha permitido, ¿verdad?, estar juntas en estos escenarios. Bueno, ya pasando un poco al tema que nos ocupa y nos preocupa el día de hoy, por supuesto, me presento como migrante. Ustedes saben que las identidades mutan, y mi identidad ahorita particular es ser migrante, ¿verdad? Y soy una migrante académica, que soy bisagra, porque soy investigadora en la Universidad Simón Bolívar, pero también sigo siendo docente en la Universidad Central de Venezuela. De hecho, Magdimar es mi jefa ahora, ¿verdad? Y aprovecho para saludar también a otra miembro de la red ILA, la doctora Rosa Paredes, que nos acompaña, y porque está muy contenta, porque aquí estamos tres de las personas que trabajamos en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, bueno, luego de esos agradecimientos, ustedes saben que la migración se puede estudiar desde distintas perspectivas, y particularmente para mí, como politóloga y abogada, yo la estudio desde el Estado y el proceso de securitización y control fronterizo, y desde los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hasta que no me digan que hay algo mejor para luchar e incidir frente al Estado y los derechos y la situación de las personas y el respeto a su vida y a su dignidad, pues yo seguiré creyendo en los derechos humanos con todas sus limitaciones, con todo y su origen liberal. Entonces, por eso, mientras no haya algo mejor, yo sigo apostando por los derechos humanos de las personas. Entonces, un poco siguiendo con lo que dice Masaya, y evidentemente el día de hoy vamos a hablar es de la situación colombo-venezolana, y no es tampoco casualidad que precisamente sean cuatro personas venezolanas y que el evento se realice en Colombia, cuando Colombia es el país que ha recibido el mayor número de personas
de origen venezolano, ¿verdad? Son más de 1.800.000 personas de origen venezolano que están aquí en territorio colombiano. Entonces, además hay que tener claro que de esa totalidad sabemos que se van quedando en Colombia quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, estamos hablando de los países latinoamericanos con situaciones de vulnerabilidad social muy extensa, muy grande, con brechas sociales muy grandes, donde viene una población también en situación de exclusión y vulnerabilidad. Entonces, ese es el contexto general en el cual tenemos que tener claro que se desarrolla, se desenvuelve todo el tema de la migración. Un elemento fundamental que siempre se ha dicho, la migración ha existido desde siempre. Quienes asumen el tema de la migración como problema es el Estado. Los Estados son los que problematizan la migración. Y eso es importante tenerlo claro, ¿verdad? Porque el Estado construye las problemáticas sobre las cuales quiere incidir, y los últimos, ayer lo decía muy bien Menara, el tema es que desde, ya tenía rato ocurriendo, pero después de los atentados de la Torre Gemela, lo que hemos visto es un proceso mayor de políticas de securitización. Entonces, a través de la estrategia del miedo y del riesgo, los Estados asumen políticas de controles, y entre esos controles, un tema que ha estado en la palestra pública es el control fronterizo. Entonces, eso genera que el migrante o la migrante se ha visto como el otro o la otra que genera peligro. Y el abordaje desde el Estado del tema migratorio, entonces, por un lado, se vincula con el tema de la migración como un problema de criminalidad. Es decir, ese migrante, pero además no es cualquier migrante, es el migrante pobre o la migrante pobre, porque ese es el que molesta a los Estados. Entonces, ese migrante es un problema criminal y tenemos que hacerle frente. Dicho sea de paso, hay un trabajo que tiene la revista Semana Colombiana con la Universidad del Rosario, donde señalaron que es menos del 3% de personas de origen venezolano quienes han delinquido. Es decir, si estamos hablando de 1.800.000 personas, vemos que no es un porcentaje significativo. Sin embargo, como se presenta en los espacios públicos, los medios de comunicación, es que la criminalidad ha aumentado por la presencia de personas de origen venezolano, ¿cierto? Ojo, esto no pasa nada más con los venezolanos en Colombia, es decir, pasa con los migrantes y las migrantes, y como les digo, sobre todo el migrante y la migrante que molesta es el pobre o la pobre, porque en medio de todo, nosotras las que estamos aquí, somos migrantes privilegiadas, eso no hay duda, ¿ok? Todas nosotras somos migrantes y tenemos una trayectoria migrante, y eso nos marca corporalmente, existencialmente, pero nuestra posición, nuestra situación no es la misma de esta migración irregular. Y ahí aprovecho para decir algo que quiero aclarar desde este momento, es que no es correcto hablar de migración ilegal. Los seres humanos no son ilegales. Miren, todos nuestros países han firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos que dicen que los derechos son inherentes a la persona. Yo tengo derecho por ser persona. Por eso, la ley es posterior al hecho de yo ser persona. Por tanto, no hay personas ilegales. En todo caso, hay personas que por consideraciones de los estados están en situaciones administrativas irregulares, pero no son ilegales. Eso es importante que usemos los términos correctos, porque la ilegalidad estigmatiza y criminaliza, y los seres humanos no somos ilegales. Entonces, esta migración irregular, que es la migración que no tiene documentos, por supuesto, además está más expuesta a toda la vulnerabilidad que puede estar presente en un fenómeno migratorio como el que se está originando desde Venezuela hacia Colombia y que no va a parar. Con COVID o no COVID, no va a parar. Porque si ustedes están ubicados en un país donde no hay agua, no hay luz, ¿verdad? No hay electricidad, no hay medicamentos, donde los alimentos cada día son más caros, díganme ustedes si por sobrevivencia no van a buscar alternativas. Y eso es lo que está pasando. No hay gasolina. En el país con la reserva de petróleo probada más grande del mundo, no hay gasolina. Entonces, en ese contexto, por supuesto que la gente va a tratar de sobrevivir. Y esto no va a parar. Entonces, yo pienso que estas políticas migratorias, que además, fíjense, en la década pasada, América Latina fue ejemplo de políticas migratorias con enfoque de género. Claro, pero no había llegado el boom de venezolanos. Entonces, al principio, cuando empezaron a llegar los venezolanos, hubo políticas de apertura, ¿verdad? Políticas de apoyo. Pero posteriormente, y desde mediados del año pasado, hemos visto que cada vez hay mayor control y regulación en las fronteras, ¿verdad? Mayores piden más papeles,
piden más documentos, y eso lo que genera es una mayor vulnerabilidad. Entonces, en estos escenarios estatales, la situación de los y las migrantes se mueve entre migración como criminalidad, por tanto, vamos a proteger las fronteras, vamos a cerrarlas y así controlamos. O migración como protección, y sobre todo los más vulnerables, y las más vulnerables, en este caso las mujeres. Entonces se genera una especie de relación directa de migración, víctima y trata de personas, que es muy peligrosa. No todas las migrantes caen dentro de la trata, y es peligrosa porque detrás de esa idea de vulnerabilidad y que voy a proteger, lo que hago es controlar. Entonces, para resumir, quiero señalar que es importante, y eso es lo que hacemos nosotras aquí, la necesidad de un análisis diferencial, es decir, que se visualice que hombres y mujeres no viven la experiencia migratoria igual, y que además las mujeres se ven enfrentadas a diferentes problemas, entre ellos la violencia contra las mujeres, ¿verdad? La seguridad alimentaria, donde cuando tienen hijos pues, privilegian la alimentación de sus hijos ante la de ellas, los derechos sexuales y reproductivos que no están garantizados. Y es necesario la politización de la sujeta migrante. La migrante tiene capacidad de agenciamiento y es necesario que eso se vea. Dicho esto, y para culminar, voy a leer mi poema porque lo hice para hoy. Y bueno, intento de poema. Poema es lo que hace Francesca o lo que hace Gioconda Belli. Este es un intento. Bueno, se los leo. No me fui contenta, no me fui feliz. Me sacó el contexto, tuve que partir. Solo quien lo vive lo puede contar. La partida en la mente sigue y a veces es necesario hablar. Y vas tejiendo las redes, las de aquí, las que están allá. Adquieres nuevos saberes y otras formas de mirar. Y la cosa no pinta fácil, pero la lucha debe continuar, porque tus amores esperan para volverte a abrazar. Hay días buenos y días malos, días contentos y algunos tristes, días amargos y algunos felices, días sosegados y días nulos, días claros y otros oscuros. Y cada experiencia de vida tiene su particularidad. Algunas están deprimidas, otras contentas están. Algunas tienen documentos para poder trabajar, otras no tienen ni alimento para sus hijos dar. Unas vienen a parir en condiciones dignas y sanas, pero tienen que sufrir y ser estigmatizadas. Y están las que se prostituyen, ya que del hambre huyen, y tienen que soportar humillación, maltrato y doble moral. Se va adquiriendo conciencia de la capacidad de resiliencia, hasta la que quiere partir, saca fortaleza para el recorrido seguir. Y así, por el camino andando, gente buena te vas encontrando, su compañía vas disfrutando y a tus afectos sumando. También están quienes odian, sin ninguna razón, motivo o gloria. Te culpan de todos los males, que en sus países son ancestrales. Y está la legalidad, que tanta angustia puede dar, preocupación generar y la vulnerabilidad aumentar. No tener papeles es lo peor, nadie quiere esa condición. Y ya para terminar, un mensaje quiero dejar. La exclusión no tiene fundamento, somos personas, tenemos derechos. No vinimos a matar, ni nada, nadie quitar. Vinimos a trabajar para nuestras metas alcanzar y a nuestras familias ayudar. ¿Es que acaso pueden... A Dayana se le acaba de ir el internet, pero eso está interesante para que veamos cómo termina y podamos entonces compartir este poema. Yo me encargo de que se comparta en redes sociales. Le damos el paso a Maldimar. Daya tiene problemas con su internet el día de hoy. No obstante, no nos perderemos el final, le agradecemos porque realmente desde el alma, ¿verdad? Es que, y desde ayer lo decíamos, solo cuando la experiencia se pasa por el cuerpo, por el alma, ¿verdad? Podemos comprender lo que estamos hablando, de qué es habitar en frontera, de qué es migrar, porque también yo creo que son elementos importantes. Maddy, bienvenida desde Caracas. Te damos un fuerte abrazo y gusto verte. Adelante. Gracias. Bueno, aquí me quedé emocionada con el poema de Dayana, con su pasión, con su energía. Tenemos que terminar de escucharlo, por favor. Ojalá y de repente para el cierre de la actividad se logre, o si no, por las redes. Un poco mi idea acá es compartir con ustedes un trabajo que hemos desarrollado este año, entrevistas a mujeres en frontera, mujeres migrantes que se van definitivamente del país, migrantes pendulares y mujeres retornadas. Un poquito
cada una. Digamos que toda la intención de esto es por la necesidad de tener información de las mujeres. No tenemos suficientes datos o análisis migratorios desde la perspectiva de género que nos den información más precisa de lo que está ocurriendo con la realidad de las mujeres. Se toman fotografías generales, pero no miradas específicas sobre la realidad de las mujeres. Y todo esto, evidentemente, bueno, porque estamos en Venezuela, yo pertenezco a la Maestría de Estudios de la Mujer de la Universidad Central, pero además soy feminista, pertenezco a AVESA, que es una organización que tiene muchísima trayectoria en el país, y estamos en una emergencia humanitaria y las feministas tenemos que hacer cosas. Y para hacer cosas tenemos que tener datos. Entonces, hay unas necesidades concretas de saber, de tener información para apuntalar nuestras acciones, para mirar de mejor manera qué podemos hacer con quién ante todas las demandas que hay, que son muchísimas, son múltiples, son, bueno, son incluso en algún momento avasallantes, pero bueno, hay que tener un poco más de orientación y saber hacia dónde mirar. Entonces, este trabajo que aún no está culminado, digamos que acá vamos a compartir como unos primeros resultados preliminares, lo hemos estado haciendo desde el mes de enero. La idea fundamental era identificar cuáles son las principales, llamémoslo, vulnerabilidades que tienen estas mujeres en estos recorridos, ¿no? En esta movilidad. ¿Cómo se estaba comportando esa movilidad? ¿Cómo están viajando? ¿Cuántas viajan con los hijos? ¿Cuántas viajan solas? No, nos interesaba mucho saber estos datos. Y de momento hemos logrado entrevistar 161 mujeres, de las cuales 113 entrevistas se han realizado en terminales y en puentes fronterizos de tres estados. Estamos haciendo este trabajo en conjunto con una organización ubicada en Táchira, que es Uniandes. Entonces hemos podido acceder a Táchira, Apure, Zulia. Esto gracias a la articulación con otras organizaciones. Entonces, 113 entrevistas en frontera, es decir, entonces en la frontera con Colombia, 42 entrevistas, digamos ya, de las mujeres desde las ciudades expulsoras, desde los grandes terminales, el terminal de La Bandera en Caracas, el terminal del Big Low en Valencia, terminal de Barquisimeto, terminal de San Felipe, ¿no? Ahí hemos entrevistado 42 mujeres. Y una cuota hasta el momento chiquitita, porque no está nada fácil de lograr entrevistas con mujeres retornadas. De momento hemos podido entrevistar solo 6 mujeres retornadas y han tenido que ser entrevistas vía telefónica, porque ya estas entrevistas se hicieron con la situación COVID y no es posible tener acceso directo a los albergues, a los lugares donde están siendo colocadas, están siendo resguardadas las personas luego de llegar al país. Entonces ahí tenemos una situación crítica y bueno, apenas tenemos 6 entrevistas. Dentro de toda esta gama, digamos, de mujeres entrevistadas, hemos ido identificando unos grandes grupos con mayor vulnerabilidad. Y estos, digamos que hay 3 grupos principales. Primero están las mujeres que migran solas con sus hijos e hijas, que no van con más nadie, no van con su pareja, no van con otro familiar, van ellas solas con sus niños y sus niñas. No son la gran mayoría de las mujeres, pero específicamente este grupo de mujeres que van solas, que son muy vulnerables. Luego están las mujeres en movilidad pendular, que es un grupo importante de mujeres que están transitando fundamentalmente por las trochas que existen en esta frontera y que diariamente, semanalmente, se están enfrentando a una cantidad de riesgos. Luego están, por supuesto, las retornadas, y hay un grupo que, digamos, no está en movilidad, pero que está siendo muy, muy afectado, que son estas otras mujeres que se quedan en Venezuela a cargo de las labores de cuidado de las que salen. Y estas son fundamentalmente las abuelas, que están soportando
unas cargas de cuidado muy significativas y que en este momento están haciendo mayor crisis porque si el objetivo inicial de, por ejemplo, las hijas de estas abuelas era salir del país, obtener dinero y enviar remesas, eso no está ocurriendo. Entonces tenemos abuelas acá con 5 o 6 niños a su cargo, niñas, y no tienen los mecanismos para soportar todo lo que esto representa. Entonces aquí estamos hablando de una situación muy crítica. Hay que decir además que nos hemos centrado en estas migrantes de a pie. Estas no son las que salen por avión, estas son las que se van caminando. Ya sabemos que en el tránsito desde las ciudades expulsoras hasta al menos las ciudades fronterizas, hasta el punto en frontera, ellas logran hacer el tránsito en transporte público. No vemos la dinámica que se ve fuera de Venezuela, que son las personas caminantes, las mujeres caminantes, familia, hombres, etc. Dentro de Venezuela no está esa dinámica, pero luego al salir, bueno, van interviniendo otros elementos. Entonces, un poquito de los datos, de los aspectos generales que hemos encontrado. Un primer dato interesantísimo es que casi el 50% de las mujeres entrevistadas viajan solas, solas. Eso es un punto importante. Esto aquí estamos incluyendo todas las mujeres, insisto, las que están en movilidad pendular como las que están en migración definitiva. El 79% de las mujeres que viajan solas lo hacen de manera pendular. O sea que tenemos un alto tránsito de mujeres cruzando la frontera colombo-venezolana, viajan solas. Y de estas mujeres, el 71% que viajan, de las que viajan solas lo hacen es por la trocha. Entonces tenemos otro dato adicional. No están cruzando por el paso fronterizo, de sellar pasaporte, todo esto. No, están haciendo este tránsito por las trochas. Estamos hablando de mujeres jóvenes, solteras en su gran mayoría, y son mujeres de diferentes partes del país. Claro, aquí entendemos que al estar trabajando con la frontera hacia Colombia, no vimos la dinámica hacia Brasil, que puede tener, digamos, una mayor incidencia de personas de la región oriental del país. Aquí encontrábamos sobre todo mujeres provenientes del centro occidente, pero también teníamos mujeres de otros estados. Otro dato interesante es que el 68% de las que son madres, porque no todas las entrevistadas son madres, hay algunas jóvenes que aún no son madres o no tienen el proyecto de maternidad, el 68% han dejado a sus hijos e hijas. Es decir, tenemos un altísimo porcentaje de mujeres que la migración está siendo tomada como estrategia de sobrevivencia o estrategia de afrontamiento, como nos decía Masaya, y que han tenido que diseñar estrategias o acuerdos familiares en donde, bueno, los hijos y las hijas están quedando a cargo de terceras personas, pero también estas personas son algunas del propio grupo familiar, pero también debemos decir que no siempre, porque algunas reportaron que los hijos eran dejados con vecinas, con personas amigas, es decir, que ahí también hay unas realidades bastante preocupantes. Las mujeres, el primer grupo, o yo diría que uno de los grupos más, en donde se identifican más vulnerabilidades, son estas que les decía, que emigran solas con sus hijos e hijas. Aquí realmente el grupo del total de las 161 mujeres, el grupo es pequeño, ¿sí? Solo 14 mujeres están en esta condición. Pero estas condiciones de estas 14 mujeres son condiciones críticas, ¿ok? Encontramos, por ejemplo, que estas mujeres, el 61% cruzan por la trocha. ¿Y por qué cruzan por la trocha? Porque o bien no tienen su documentación o bien no tienen la documentación de los hijos e hijas.
En Venezuela, por ejemplo, además de, por supuesto, pasaporte, deben saber además las dificultades de sacar un pasaporte en el país, la permisología, qué sé yo, la firma o la autorización del padre para el viaje de los hijos. Todo esto además implica una serie de costos, no son costos accesibles para la población. Todas estas dificultades en el acceso a la documentación legal está poniendo a estas mujeres en la situación de utilizar los caminos irregulares, ¿ok? Entonces estamos teniendo que estas madres están transitando con sus niños y niñas por las trochas. El 80% poseen como destino Colombia. ¿Sí? Esto es una, digamos, dinámica que se mantiene. Ellas saben que deben contar con la documentación. No es falta de información en todos los casos, sino que no tienen los medios como para lograr estos documentos. ¿Okay? El 95% dice que tienen recursos económicos. Así, tengo un dinerito ahorrado para irme. Sin embargo, al preguntar detalles más precisos sobre si tienen información de costos de pasaje, costos de alquiler, costos de comida, vamos viendo que no saben. O sea que, entonces, claro, ese proyecto migratorio es un proyecto casi inexistente, no tienen la información, no saben en realidad cuánto les puede alcanzar, para cuánto les puede alcanzar el dinero que ellas llevan. No tienen, todas plantean que tienen algún tipo de oficio, yo puedo trabajar en una peluquería, yo sé hacer esto, pero la realidad es que ninguna tiene oferta de trabajo ni garantía de trabajo, ni de trabajo ni de vivienda. Además, al explorar el tema de su salud sexual y reproductiva, sobre los mecanismos para tomar decisiones acerca de su vida reproductiva, acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo, encontramos que el 54% no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Acá en Venezuela tenemos una crisis en ese sentido y claro, esto las coloca nuevamente en riesgo posible de, bueno, tener embarazos no deseados y toda esta situación. Además, estas mujeres poseen el antecedente de haber sido víctimas de violencia de pareja. Entonces, vamos teniendo acá unas mujeres con unas condiciones de mucha fragilidad realmente, claro, entendemos cómo su incorporación o conseguir un trabajo, incorporarse a alguna actividad en el país de destino, va a ser muy difícil porque es que, bueno, además están con los hijos y las hijas. Es decir, ¿cómo hacen estas mujeres para poder sostenerse al destino que vayan, sea Colombia, sea Perú, sea cual sea este destino, ¿no? Luego, las mujeres, el grupo de mujeres en movilidad pendular, representan el 61.29% de las mujeres entrevistadas, o sea, estamos hablando de un volumen alto de mujeres que están en esta situación. De estas mujeres, el 43% reporta una movilidad mensual. Fundamentalmente es a Colombia, ¿no? Es un tránsito permanente. El 27% hace ese tránsito diario. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente mi fuente de trabajo, los servicios a donde yo asisto, no están en Venezuela, están en Colombia. Estas mujeres ya vimos que entonces transitan es por la trocha. O sea que el hecho de que en este momento la frontera esté cerrada por el tema de la cuarentena no hace tanta diferencia porque las trochas siguen estando allí. O sea, esa dinámica no ha cesado. El tránsito por las trochas sigue ocurriendo. Y un 19% de mujeres están haciendo, hacen este tránsito pendular, esta movilidad pendular de manera semanal. Es interesante que estas mujeres, como les decía, viajan solas y en caso de que vayan acompañadas, otro dato interesante, en su mayoría van acompañadas por otra mujer.
bien sea una amiga, la vecina, la tía, ¿no? Son mujeres que están transitando solas la frontera con una frecuencia importante. Y luego tenemos las mujeres retornadas, que como les decía, bueno, son poquitas entrevistas las que tenemos con respecto a este grupo. Vemos que el 60% de ellas, la mayoría regresa con sus hijos e hijas. Son mujeres solteras, digamos jefas de hogar, y que tienen menos de un año de haber migrado. Es una migración reciente. El 67% viene de Colombia y Perú. Y si bien cuentan con información sobre el COVID, no tienen los medios para protegerse, es decir, cuenta con un tapaboca, pero no tienen agua, no tienen gel para lavarse las manos, no pueden mantener el distanciamiento recomendado como medida de prevención, en fin. Estas mujeres están teniendo una situación de riesgo al contagio y además han reportado que han sido objeto de discriminación. Esta discriminación, digamos, tiene dos grandes motivaciones: discriminación vinculada al COVID o discriminación por razones políticas. Ustedes se fueron y ahora están regresando. Se me acabó el tiempo, estoy aquí rápidamente dándoles las últimas informaciones. Y bueno, vemos que aquí es interesante y es muy importante mirar qué es lo que está pasando con la población y hacer las discriminaciones correspondientes por género, por edad, por condiciones físicas. Esto nos puede ayudar a hacer mejores intervenciones. Gracias. Muchas gracias, Mandy. Lo hemos comentado en estas jornadas, que creemos siempre que vamos a tener el suficiente tiempo y resulta que no. Esto ha sido en la primera temporada y en la segunda temporada. No obstante, yo creo que es interesante e importante contar con esa data aquí en nuestros comentarios. Realmente es clave lo que se está pidiendo, se está solicitando. Claro que esa data es importante y para darle a Neida el espacio para que ella nos cierre desde Cúcuta, queremos decirle que es el ejercicio colectivo que se hace en investigaciones. Por eso yo creo que las investigaciones son tan importantes, tanto de lado y lado, investigaciones comparadas, análisis conjunto, que es lo que nos puede ver y permitir qué está pasando de aquel lado, cómo se está revisando esa fragilidad al migrar, pero esa fragilidad al retornar, ¿cómo la vamos a seguir analizando? Muchas gracias, Maddy, por tu aporte, sobre todo por la data, porque necesitamos realmente saber lo que se está pasando con unos análisis juiciosos y minuciosos, podemos decir, la situación es crítica, qué va a ser en términos de pospandemia, ¿verdad? Y en el marco de esta pandemia, asumiendo de que esto va a ser sucesivo. Con eso queremos cerrar con Neida. Neida, te agradecemos que el público está siendo súper juicioso con nosotros y paciente. Cerrar el tema de cómo se está viviendo en la frontera en Cúcuta. Sí, muy bien. Gracias, María Noemí. Un saludo nuevamente a todas. Bueno, voy a intentar ajustar al menor tiempo posible mi intervención. El tema que les quiero compartir es mujeres migrantes y dinámicas fronterizas en Norte Santander, Colombia, Táchira, Venezuela. Esto, bueno, lo intentaré abordar desde cuatro aspectos. El primero, la frontera, bajo la noción de espacio y territorio. El segundo, el contexto geográfico de la frontera colombo-venezolana, que lo haré de manera muy breve. Las dinámicas socioeconómicas en la frontera Norte Santander, Táchira. Y la mujer migrante en la frontera Norte Santander-Táchira en época de pandemia, antes y en época de pandemia. Muy bien, empecemos el primer aspecto, frontera desde la noción espacio y territorio. Bueno, aquí aclarar un par de cosas. Toda frontera tiene distintas concepciones que pueden relacionarse con estos dos conceptos.
Por una parte, el espacio es el ámbito donde se hallan las imágenes asociadas con esas relaciones, esas interacciones grupales que originan distintas representaciones y que depende de los individuos, de los colectivos y de las mismas circunstancias del día a día en la zona de frontera. Por otra parte, el territorio, que es el otro concepto que se asocia, viene a ser o está representado por el espacio geográfico o el medio físico natural ordenado, humanizado, abarcado por personas que lo apropian, es decir, es ocupado por los actores, tanto individuales como colectivos, y es considerado también como una área estratégica desde el punto de vista geopolítico. Por tanto, en la frontera se conjuga tanto el sitio físico, pero también las dimensiones sociales, culturales, históricas, económicas, simbólicas, que también son modificadas a lo largo de la historia, pero donde lo más relevante son esas relaciones e interacciones de afectividad e identidad entre los habitantes de frontera, donde también se comparten intereses, también pueden tenerse percepciones, valores, actitudes distintas, de las cuales se pueden generar relaciones de cooperación, de reciprocidad, pero también relaciones de conflicto. Para cerrar este primer aspecto, geográficamente, la frontera entonces se ha considerado como la región que separa dos o más países y sus elementos vienen a ser el límite, esa línea imaginaria, y el borde, las zonas contiguas al límite de ambos lados. Pero realmente la frontera trasciende los aspectos del límite por ser un área de integración y o separación en algunos casos, por ser una zona de transición entre los territorios, donde también existen e interactúan diferentes normas, pactos, acuerdos, ya sean formales e informales, legales e ilegales, que identifican a cada territorio, pero allí se conjugan. Con respecto al segundo aspecto, el contexto geográfico de la frontera colombo-venezolana, lo hago brevemente, porque sé que en nuestra audiencia tenemos participantes de otros países inclusive. Bueno, aquí les comento, la frontera entre Colombia y Venezuela comprende una extensión de 2.219 kilómetros, es la más larga de las fronteras colombianas. Y si la vemos desde el norte hasta el sur, en un mapa, podemos verla en tres grandes bloques. En la parte superior tenemos a La Guajira, departamento de La Guajira y el Cesar, del lado colombiano, y el estado Zulia y una parte del norte de Santander del lado, y el estado Zulia por el lado venezolano. El segundo bloque sería el departamento norte de Santander y del lado venezolano tendríamos al estado Táchira. Hay algunos municipios del norte de Santander que también limitan con el estado Zulia. Conclusión, norte de Santander limita en la parte del Alto Catatumbo con Zulia, pero en gran parte de su territorio con el estado Táchira. Y ese segundo bloque, norte Santander-Táchira, aproximadamente abarca unos 140 kilómetros. Y el último bloque, los departamentos de Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía del lado colombiano y del lado venezolano, Apure y Amazonas. Bien, ¿qué pasa con esta frontera colombo-venezolana si la vemos en su totalidad? Es una frontera porosa, donde en los pasos informales existe presencia de grupos armados transnacionales, se enfrentan por disputas de territorio que constituyen extensiones para la siembra de coca, así como para el control de pasos informales o por trochas, como lo decía la compañera anteriormente, por los cuales transitan mercancías de contrabando, pero también la movilidad humana. Las dinámicas en los pasos informales de la frontera se han caracterizado, no de ahora, sino hace unos años atrás, caracterizado por el tráfico de estupefacientes, contrabando de gasolina, alimentos, medicamentos, productos agroindustriales, repuestos, entre otros, y son los mayores negocios ilícitos desde el punto de vista económico que se identifican en la frontera, viéndola en su totalidad. Al igual que todas las fronteras de América Latina, nuestra frontera colombo-venezolana ciertamente demanda esfuerzos institucionales, también de los actores sociales y de las mismas comunidades, donde se intervenga para poder estar a la altura de una economía abierta,
un sueño, pero podemos irlo pensando. Esto motivado a la situación de pasos formales e informales para el tránsito, bajo nivel de desarrollo, la indiferencia de las autoridades de los países fronterizos para generar planes, programas y proyectos binacionales. Se han hecho esfuerzos, pero con poco éxito, pero volver a retomarlos y que sean proyectos binacionales encauzados en la transformación de la región fronteriza hacia una zona con un mejor desarrollo humano. Bien, el tercer aspecto con respecto a las dinámicas socioeconómicas en las fronteras, centrémonos en el bloque norte de Santander-Táchira. Como les decía, bueno, ese bloque, unos 140 kilómetros aproximadamente, es como territorio binacional, tiene que ser comprendida como una región que está sometida a una doble tensión. Por una parte, representa el espacio vital para los habitantes de frontera, donde se tejen todas esas relaciones, pero también sobre la cual actúan los distintos poderes públicos en los niveles nacional, regional, municipal, de los estados de ambos lados del límite. Y en estos territorios también se cruzan a su vez los poderes nacionales de ambos países, donde también se dan espacios sin control, como por ejemplo las más de 150 trochas o pasos informales controlados por grupos armados y propicios para la violencia, el crimen, las dinámicas económicas ilegales y en general delitos transnacionales como trata de personas, tráfico de personas, contrabando, principalmente gasolina, cuando Venezuela aproximadamente desde los años 80, ese delito ha sido gasolina de Venezuela a Colombia por el diferencial y por ser un producto subsidiado, alimentos y medicinas, que actualmente, bueno, son de Colombia hacia Venezuela frente a la escasez o los altos precios, pero siempre ha habido ese intercambio legal en una época cuando fue la frontera más activa, una de las más activas de América Latina, pero ahora asociado a delitos transnacionales por el tema del contrabando. También se ve tráfico de drogas, esclavitud sexual, entre otros delitos transnacionales. Históricamente, también debo hacer la salvedad que la principal fuente de ingresos del norte de Santander ha sido ese comercio, tanto ilegal como ilegal, legal como ilegal, con ciudades fronterizas del Táchira, como son San Antonio y Ureña, que son contiguas al límite del lado venezolano, y San Cristóbal, que es la capital del estado Táchira, y actualmente Cúcuta y su área metropolitana están revelando las cifras, un poco el panorama de la situación socioeconómica de Cúcuta y su área metropolitana, como ciudad receptora de esa población migrante, ese rostro más vulnerable de la migración. Debo también hacer la salvedad que Cúcuta y su área metropolitana revelan cifras oficiales de desempleo entre las más altas a nivel nacional. A enero de 2020 el desempleo se ubica en 16.9%, mientras que la informalidad en enero de 2020 se ubica en 70.4%. Con respecto a contrabando, que rápidamente hago también la salvedad, aquí cuando nosotros analizamos desde el grupo ALEF, Altos Estudios de Frontera, este fenómeno que se observó tanto del lado venezolano como colombiano, se distinguieron dos modalidades. El paso de pequeñas cantidades, que nosotros le llamamos menos de 12 kilos, unidades o litros, y el de grandes cantidades. ¿Por qué hago la distinción? Porque en el caso de las pequeñas cantidades, en estas se concentra el tráfico de alimentos, productos de consumo masivo, medicamentos, repuestos, y es una dinámica favorecida por el diferencial en el tipo de cambio de las monedas de ambos países, que representa una asimetría económica, a su vez también algunas asimetrías jurídicas, pero son muchas las familias que sostienen su economía y que han sostenido su economía con esos ingresos. Ya en grandes cantidades, pues bueno, ya ahí son otros actores los que están vinculados, como son los grupos armados, organizaciones criminales, que bueno, actúan en ese tráfico en grandes cantidades, también en complicidad y corrupción con funcionarios públicos, principalmente del lado venezolano. ¿Cuál es el atractivo para estos grupos armados del territorio fronterizo? Bueno, se aprovechan del corredor fronterizo para exportar simplemente pues, la cocaína. Resulta ser que según las Naciones Unidas,
Para el 2018, el Departamento Norte Santander es el tercer departamento donde se siembran más cultivos ilícitos. Es una situación muy delicada por las amenazas de guerrilla y grupos armados que hacen control social y se pelean el territorio. Sin embargo, aquí quiero destacar algo, porque es que, ¿por qué lo destaco? Porque también ese rostro vulnerable de la migración ha entrado en estas dinámicas y eso aumenta la vulnerabilidad que ya tienen como migrantes. Entonces, repito, Norte Santander, tercer municipio con mayor hectáreas de siembras de coca. 10 municipios principalmente a nivel nacional donde está el mayor número de hectáreas. De esos 10 municipios, 3 son del Norte Santander. Tibú en primer lugar, Sardinata en quinto lugar y El Tarra en séptimo lugar. Son municipios de la región del Catatumbo, tienden a ser municipios rurales, pero la migración venezolana, ya sea de venezolanos o de retornados a Colombia, también hacen movilidad en dirección urbano-urbano, pero también urbano-rural, y han ingresado en estas dinámicas. Entonces, esas dinámicas pues, generan dependencia económica de las comunidades, de los hogares, han incrementado brechas de desigualdad y pobreza, graves problemas de seguridad que padecen para sus pobladores. No solo los cultivadores dependen de esa economía, también se suman los comerciantes de sustancias químicas, los raspachines, ahí es donde están tanto colombianos como venezolanos que han ingresado en esa dinámica, comerciantes de insumos agrícolas, transportadores, entre otros. Y un último aspecto que quiero resaltar es que el cierre de pasos fronterizos oficiales que se generó desde agosto de 2015 por decisión unilateral del gobierno venezolano, no ha conducido a la disminución de dinámicas ilegales de la economía en esta frontera, porque ese era su objetivo teórico. Al contrario, se han multiplicado los pasos ilegales, las conocidas trochas, por donde continúa la circulación y movilidad humana en ambas direcciones y de mercancías. Cuarto aspecto, mujer migrante venezolana, frontera norte de Santander y COVID. Bueno, como ya en anteriores presentaciones las compañeras han comentado, la movilidad humana venezolana es un fenómeno migratorio, uno de los más grandes que se ha visto en América Latina en la historia reciente. Es una migración transfronteriza, ha impactado especialmente la región de América Latina y países receptores en otros continentes. Principalmente es una migración sur-sur con dirección urbano-urbano, pero también urbano-rural, como les acababa de comentar. ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, es una migración económica y forzada. La hiperinflación en Venezuela acabó con el poder adquisitivo, el sueldo mínimo oscila entre $3 y $5 al mes. Y en 2018, la frontera Norte Santander-Táchira fue declarada por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, como el cuarto corredor migratorio más importante de América Latina y el Caribe. Y es precisamente por estos movimientos migratorios de venezolanos. La mujer en el papel de la mujer como migrante internacional. ¿Qué ocurre? Teóricamente, tuvo relevancia a partir de los años 80 cuando la escuela feminista comenzó a visibilizarlo como fenómeno. Sin embargo, todo eso depende de qué, en parte de las estadísticas de las migraciones. Si estas estadísticas no discriminan las cifras por sexo o género, es imposible construir un mapa fiable de este fenómeno desde el enfoque de género viéndolo desde el punto de vista cuantitativo. Sin embargo, la comunidad académica acepta que el crecimiento de la migración es un fenómeno y ya es conocido como feminización de la migración, debido a ese rol asumido por las mujeres durante el proceso, desde el origen, el tránsito hasta el destino, y se convierte en un actor social de este proceso. Los estudios de migraciones con enfoque de género realmente son recientes, permiten entender esas particularidades de las mujeres como protagonistas de movimientos poblacionales envueltos en un mundo de desigualdades sociales, como también se comentaba ayer, desigualdades durante todo el proceso migratorio, desde la sociedad de origen, tránsito y destino, desigualdades que generan discriminación, explotación, violencia. Otros estudios también visibilizan la experiencia de las migrantes y sus familias con relación a su vinculación laboral, trabajo doméstico, actividades de cuidado, también el trabajo sexual.
las mujeres siguen siendo más vulnerables a ser víctimas de agresiones sexuales por parte de transportistas, compañeros de viaje o funcionarios de seguridad en la frontera, abusos económicos por no conocer condiciones de zona de destino, manipulación de acceso a la información, a documentación como pasaportes o requisitos de entrada a fronteras, entre otros. Esto, hago esta acotación porque gran porcentaje de nuestros estudios también han revelado que cerca del 50-55% de las mujeres migrantes lo hacen solas y son muy jóvenes y son solteras. Bien, entonces desde el grupo Aleph hemos hecho estudios tanto cuantitativos como cualitativos. Iniciamos con los cuantitativos, son nuestros estudios bandera que hemos hecho durante el 2018-2019 y en términos muy generales en ambos años, nos hemos enfocado en la migración regular y esas cifras yo las filtré para ver un poquito el rostro de las mujeres migrantes en estatus migratorio regular. Bueno, les comento, menos del 5% se queda en la frontera, pero más del 75% son entre 18 y 39 años, más del 50%, no más del 55% son solteras. También hay divorciadas, casadas, separadas. No migraron por estar desempleadas, eso no, porque tenían empleo antes de migrar. El 83% y el 60% en 2019 nos dijeron que estaban tenían trabajo, pero abandonaron sus trabajos porque realmente necesitaban buscar nuevas y mejores oportunidades de trabajo porque por el agobio y la inseguridad y el estrés que genera la situación de violencia e inseguridad que se vive en Venezuela, por problemas de salud y no poder tener tratamiento y acceso a tratamiento y medicina de ellas y de sus familiares. Algunas han tejido redes migratorias, lo cual disminuye un poco la vulnerabilidad como migrantes, pero un 5% no las espera nadie en el país de destino, estas son migrantes regulares, cerca del 70% en ambos años no tienen trabajo en el país de destino, tienen que llegar a hacer las gestiones respectivas, y el 35% y 36% respectivamente, 18 y 19, viajaron solas. Bien, ahora, ¿cuál es la situación de la migración? De ese rostro vulnerable de la migración en la frontera norte de Santander. Ya para cerrar. Bueno, son mujeres pobres, provienen de múltiples partes de Venezuela, Estado Miranda, Carabobo, Falcón, algunos municipios no fronterizos del Táchira, Anzoátegui y Caracas, edades entre 15 y 35 años, viajan a lo más cerca posible, como lo comentaba Marcia ayer, por su experiencia de la frontera entre Brasil y Venezuela. Tenemos el rostro de las mujeres venezolanas migrantes internas que viven en la frontera del lado del Táchira, como lo comentó la compañera, son migrantes pendulares, la mayoría viajaron solas, algunas son madres cabeza de hogar, algunas están embarazadas o son lactantes, y también encontramos adolescentes no acompañadas, en condición de calle o que viven en situación de hacinamiento en arriendos donde pagan una estancia diaria. Solamente le permiten retrasarse un día. Si se retrasan un día, caen automáticamente en situación de calle. Realizan su tránsito diario con tarjeta fronteriza y quienes no la tenían antes de la pandemia lo hacían por las trochas, como también lo acaban de comentar. El otro rostro son mujeres venezolanas, migrantes internacionales, entran a Colombia, se quedan norte de Santander o se van a otros países. Muchas viajaron solas, igual madres cabeza de hogar, embarazadas, lactantes o adolescentes no acompañadas, en situación de hacinamiento. Y hay un detalle que comentaba también Dayana, que el estatus migratorio irregular de la mayoría las hace aún más vulnerables para el acceso a derechos. Tenemos el rostro de migrantes internacionales que realizan el proceso de tránsito caminando. Vemos también algunas viajan solas, otras son madres cabezas de hogar, adolescentes no acompañadas, la gran mayoría tiene estatus migratorio irregular. Frente al COVID-19, estamos viendo el otro fenómeno, que es el retorno de mujeres migrantes. También migran hombres, pero también mujeres solas, madres cabezas de hogar, adolescentes no acompañadas que están retornando.
en tiempos de pandemia. Esta mañana veía en el Twitter una chica venezolana que estaba migrando como caminante desde Perú y su intención era llegar a Venezuela. Totalmente sola, se tomó un video y lo colgó en el Twitter. Norte de Santander, especialmente Cúcuta y Villa del Rosario, son los mayores receptores de población proveniente de Venezuela. Las mujeres gestantes y lactantes se encuentran en un contexto de mayor vulnerabilidad, según informe del SJR Colombia. Y otro tema es la desintegración familiar. Muchas de estas madres gestantes o lactantes decidieron migrar a la frontera, ya sea al lado venezolano o colombiano, decidieron separarse de su familia, incluso dejar a sus hijos, en búsqueda de un acceso a servicios de salud y poder dar a luz a sus hijos debido a la precariedad del sistema de salud en Venezuela. Entonces se vienen a la frontera con la intención de poderlo hacer en el hospital Erasmo Meoz aquí en Cúcuta. Razón por la cual, bueno, también es un... el sistema de salud ha estado colapsado en cuanto a atención a gestantes. Gran parte del trabajo femenino se ubica en sectores de servicio de la vida cotidiana. Se han quedado sin trabajo en época de pandemia. Muchas han perdido su trabajo. Eso les ha hecho, bueno, entrar automáticamente en situación de calle por no tener cómo pagar el techo diario. Otras, hacer trabajo sexual. Su condición de vulnerabilidad las expone a todo tipo de violencia física, sexual, psicológica, económica. Situación de desprotección de madres gestantes y lactantes, creando escenarios de vulnerabilidad unidos a situaciones derivadas de representaciones sociales e imaginarios existentes en la sociedad sobre la mujer venezolana. Problemas de acceso a servicios de salud prenatal y postnatal. Al no poder tener acceso a estos controles prenatales, corren riesgos, serios riesgos para ellas y sus bebés. También son mujeres luchadoras, valientes, aguantan atropellos con tal de sobrevivir y poder llevar comida a sus hogares. Transitan caminos marcados por estereotipos construidos en la sociedad colombiana, como una mujer venezolana o ser veneca en Colombia. Algunas, cuando están en situación de embarazo o lactancia, se les hace más difícil conseguir trabajo y son las mujeres que vemos en los semáforos. Y las que viven con sus parejas también tienen problemas de violencia de pareja. Al estar indocumentadas, desconocen las rutas de atención, cómo llegar a las autoridades. Y es una situación donde no se autorreconocen como sujetas de derechos en el país de acogida. Y algunas son atrapadas también por redes de explotación sexual y dinámicas informales en la frontera que les comenté anteriormente. Finalmente, se usa la pandemia para criminalizar a las migrantes, ciertamente. Alternativas de apertura de centros de atención humanitaria para atención de esta población más vulnerable y que se encuentra en condición de calle. Y sin duda, como nos comentaba Menara el día de ayer, tenemos que pensarnos y repensarnos el futuro migratorio post pandemia. Muchísimas gracias. Neida, muchísimas gracias. Les agradecemos a todas esta comunidad de investigadoras colombo-venezolanas por traernos en la mañana de hoy una reflexión. Le decimos al público que se ha quedado hasta el último momento que muchas gracias por la paciencia, porque creíamos que en una hora lo podíamos decir, pero vemos que nos vamos a estar gastando una hora 20, una hora 30. Ya mañana es nuestro último día, así que yo ya de una vez les voy a creer que mañana será también una horita 20, una hora 30, diciéndoles muchas, muchas gracias. Creo realmente que está todo por decir y hacer aún. Quiero despedirme mirando este tema sobre la fragilidad de lo que hoy se ha señalado. Estamos mirando cómo la trayectoria vista desde Venezuela y que ha explicado Maggie en la investigación que llevan, junto con esa recepción que se está haciendo en Cúcuta, es similar.
es igual. Y entonces es importante determinar reflexiones realmente en torno a, como decía Dayana, esa decisión de migrar como un derecho humano, ¿verdad? Y esa elección como un proyecto de vida y como proyecto de supervivencia, ¿por qué tiene que estar marcada por una gran crisis y pospandemia? ¿Qué va a pasar? Es una de las reflexiones que yo creo que nos debemos analizar todos y todas las interesadas, en las, los que vivimos en la frontera, los que trabajamos en investigaciones sobre migración, sobre los que trabajamos en investigaciones sobre frontera, porque ¿qué va a pasar con esos dueños? Lo que dice ese gato, es decir, esos dueños que analizábamos al inicio, de los dueños de esas demarcaciones, bien lo decía Neida, lo que está pasando con el tema del narcotráfico en la zona, con la ilegalidad, esas demarcaciones, pero esos dueños de esas demarcaciones, esas identidades realmente revisadas a partir de unas estructuras xenófobas y sobre todo, ¿verdad?, ¿qué va a pasar con las entidades? Entonces, realmente quisiéramos despedirnos marcando que, no diciendo que concluimos, esto apenas acaba de empezar. Yo quiero invitar a todo el equipo de investigadoras de la frontera colombo-venezolana, a Masaya desde Noruega, a Madimar desde Caracas, a Dayana desde aquí de Barranquilla, a Neida desde Cúcuta, con estos ejercicios colectivos que nos puedan determinar y hacer reflexiones en torno a las fronteras, porque yo creo que va a ser importante y necesaria. Me despido yo porque ya hemos tenido al personal aquí más de los minutos correspondientes, diciéndoles que mañana es el cierre, les esperamos, mañana tenemos, no alcanzó a estar la doctora, se desconectó, la doctora Francesca Gargalo, pero los quiero invitar a este cierre porque creo que una persona que ha revisado todas las trayectorias fronterizas prácticamente del mundo, ha revisado Europa, ha revisado África, ha revisado América Latina y todas sus fronteras, es interesante mirar, porque si ya Maddy y ya Neida coinciden absolutamente sobre la realidad de lo que está pasando, quisiéramos ver si también esa misma realidad se vive en otras partes, pero también, como dice Neida, cómo buscamos alternativas, ¿verdad? Porque las fronteras son porosas y porque yo sí coincido con Neida diciendo porque la resistencia se ha vivido. Ayer lo decía Marcia, cómo las mujeres indígenas están colaborando con las mujeres migrantes en alternativas de buscar soluciones para enfrentar o por lo menos para prevenir la pandemia y cómo realmente necesitamos un esfuerzo colectivo para reflexionar y vivir. Yo les agradezco profundamente al equipo, decirles que este que van conociendo estos días es la línea de estudios de género y migración de la red ILA, conjuntamente con universidades e investigadoras invitadas. Mañana ven otro grupo y queremos decirles que cuentan con nosotras para también escuchar y sobre todo participar de sus expectativas y de sus reflexiones. Les esperamos mañana. Muchas gracias, Daya. Muchas gracias, Masaya, Maddy y Aneida. Gracias al equipo de la Unisimón Bolívar, Cúcuta y Barranquilla que nos ayudan en la transmisión. Les esperamos mañana y les dejamos con la agenda de mañana. Muchas gracias.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, 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 oh.